Agradecemos la presencia del ingeniero Patricio Abad, director de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Vamos a dialogar con él sobre las obras de impacto cantonal y también el presupuesto participativo, cómo se lo está llevando adelante. Ingeniero, reiteramos la bienvenida. Las obras de impacto cantonal, ¿cómo está este tema en el municipio? Bueno, ante todo, muy buenas noches por convocarnos acá a su prestigioso canal. Es importante y es necesario que continuamente la comunidad, el pueblo de Girón, esté enterado de lo que vamos haciendo. Como bien lo expresó ya hace un momento el doctor Rodrigo, lo que nos caracteriza este momento es por la participación que tratamos nosotros de ejecutar en cada paso que estamos generando. Entonces, en función de esto, le comento que el día 4 de agosto, a las 6 de la tarde, se generó una reunión abierta con los moradores, tanto de la cabecera cantonal como de la periferia, para explicarles cuáles van a ser nuestro enfoque de las obras de impacto cantonal, ya que es necesario saber qué es lo que piensan, ¿no? Si bien no nos basamos únicamente a nivel de básico, sino más bien hicimos una previa recolección de datos y de parámetros para que vaya justificando también la construcción de estas obras de impacto cantonal, ¿no? Entonces tomamos como ejemplo el número poblacional, estábamos viendo la preocupación de la migración, parámetros como la conformación de las familias, entonces que nos dé realmente un criterio técnico basado no en conveniencia, sino en favorecer a la comunidad en general. Como usted sabe, pues acá el cantón es uno de los principales pues, donde ha habido la migración, entonces hay que ver las consecuencias, por qué se producen este tipo de situaciones, ¿no? Y una de estas es justamente la falta de empleo. Entonces, las obras de impacto cantonal también deben ir reflejadas hacia un objetivo macro, que los relacionamos con el Plan Nacional del Buen Vivir, para articular nuestra gestión con todos los propósitos generales que quiere el país, ¿no? Entonces, en función de eso, se les explicó, estuvimos alrededor de 85 personas que asistieron. Tengo entendido de lo que conversábamos, estaban muy contentos. No era frecuente tener ese número de personas convocadas. Se realizó desde el 31 de julio, se comenzó a invitar por diferentes medios para que puedan asistir, ¿no? Nuestra idea no es el ocultar ningún tipo de información, sino más bien el que la ciudadanía, y más bien esta que sea la oportunidad para incitar, para que todos los pobladores más bien estén participando continuamente. Esa es nuestra idea de objetivo para poder establecer este tipo de prioridades. En función de eso, se ha definido, tomando en consideración estos parámetros, se ha definido tres obras de impacto cantonal por ejecutarse este año, 2014, hasta finalizar el año 2014. Básicamente la primera es la construcción de la cubierta en las canchas de uso múltiple frente al centro comercial y además la intervención en la cancha como tal y una refacción de los graderíos. ¿Con qué intención? Y le comentaba a los amigos que pudieron asistir, pudieron acompañarnos, es el hecho de no únicamente poner una cubierta. Más bien, yo creo que, y lo que indicaba en ese momento de la intervención, que conversábamos con la comunidad, si tomamos como referencia a Sydney, uno les recuerda por los techos que tiene pues, su magnífica ópera. Entonces, yo creo que sin querer tampoco derrochar el dinero, porque hay también que saber hasta dónde manejamos nuestros costos, pero sabiendo también que nuestro interés general es el propiciar un mayor turismo, entonces debemos dar atractivos que nos vayan ya particularizando a la población de Girón. O sea, Girón se nos conoce por el chorro, pero también hay que anclar todo un corredor de estrategias turísticas que nos permitan generar ciclos de visita que van que haga participar a toda la comunidad, ¿no? Una sería la propuesta de la cubierta. Sí, una cubierta diferente, ¿no? Ya. Cuando se les presentó. Pero para la próxima semana les ofrecemos las imágenes. Mostrar las imágenes. Perfecto. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es, como ya existía un ofrecimiento también del señor alcalde, era la construcción de una cancha. Entonces se presentó dos propuestas. Una cancha sintética de fútbol 7, sabiendo que existen 56 comunidades que necesitan reunirse para jugar, porque muchas veces existe el inconveniente de que no pueden concretar sus juegos porque no hay el espacio ni las condiciones necesarias. ¿En dónde se reemplazarían? En el sector del estadio de Pambadel, ya. De San Juan de Pambadel. Ahí los terrenos de liga. Exactamente, sí, cómo no. Entonces, la idea
La que estamos trabajando en este momento es que la comunidad, y de ahí es lo que se ha formado la comisión, para tener una retroalimentación de lo que queremos hacer. Tenemos ya los perfiles, tanto de lo que constituiría la cancha sintética de fútbol 7, como el aprovechamiento de una multicancha. Ahora, esta cancha sintética y otras obras estaba contemplado en una planificación que lo desarrollaron la administración anterior y que se lo presentó al Ministerio del Deporte. ¿Se tiene conocimiento de cómo avanza ese trámite o es que se lo ha negado? No, se presentó el hecho de refaccionar las canchas, ¿no?, a nivel general de los terrenos de la liga, pero en este caso más bien es un complemento adicional a lo que se presentó el proyecto anteriormente al Ministerio del Deporte. Esta es una parte que realmente está generando esta administración. Claro, porque ahí contemplaba también la cancha sintética. Sí, en la anterior planificación. Sí, en la anterior planificación, sí. Pero en este momento lo que nosotros estamos haciendo es socializando para determinar si lo más conveniente es la cancha sintética o una cancha de uso múltiple, adicional a lo que se presentó al el proyecto que se había presentado al Ministerio del Deporte. Más bien lo que se quiere es complementar, hacer un como le dije, un circuito que nos permita más bien tener más espacios disponibles. Ya, yeah. La tercera propuesta es el estudio para la factibilidad de la ampliación del centro comercial. Pero ahí no quedan las cosas, ¿no? Tanto para los tres proyectos, la idea nuestra también es no únicamente generar infraestructura que de pronto tenga una capacidad ociosa, sino más bien complementarle con programas y proyectos que nos permitan garantizar su efectivo uso. ¿A qué me refiero? Como ustedes ya bien conocen, ser moradores de acá, existe una afluencia notable los días domingo, pero el resto de la semana realmente la afluencia es mínima. Entonces debemos nosotros desarrollar una serie de programas para activar el circuito económico, para al articularnos con otras instituciones, el MIES, etcétera, que estamos justamente yendo a reunirnos estos días, para generar un circuito en donde incluso se pueda mostrar los productos que tenemos nosotros y sea también una forma de estimular a que las personas de fuera, tanto nacionales como extranjeras, vengan y nos visiten. Va a ser una plataforma para que las personas de nuestra comunidad puedan mostrar los productos que estamos teniendo, artesanías, productos agrícolas, quesos, leche, yogures. Entonces, eso también es una idea que le estamos complementando, ¿no? No solo el desarrollar dentro de planificación la estructura física como tal, en muchos de los casos elefantes blancos, sino que ya vengan acompañados de verdaderos programas que nos garantice una circulación y un aumento de circulación. Obviamente, pues no vamos a ver esto de la noche a la mañana, es un proceso hasta poder generar los picos máximos en los que realmente veamos, pues y nos veamos favorecidos como población total, que alcancemos el ideal de un incremento del turismo y sobre todo de los negocios, ¿no? Y que vaya acompañado con programas de educación turística, de cómo atender mejor al cliente, al turista, etcétera, ¿no? Entonces todo es una articulación que nos permite pues garantizar el gran objetivo que estamos buscando. Yeah. Ahora, estas tres propuestas, ingeniero, que se las planifica para este año. Así es. ¿Esto se lo proyecta con el recurso que estuvo destinado para la expropiación de los aproximadamente 6.000 metros que Liga perdió luego de un larguísimo juicio y que fuera mal planteado de lo que puede entender el juicio de expropiación? Uh-huh. Y es por eso que ese recurso se lo destina para estas tres obras. ¿Cómo no? E incluso el día de la socialización se les indicó esto. Vuelvo y repito, nuestra idea no es ocultar la información, sino más bien transparentarla y en función de la decisión de las personas, más bien nosotros actuar. Uno puede tener una buena idea, pero si no se tiene el respaldo de la comunidad, la participación activa, poco o nada van a valorar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en función de esto, más bien este año lo que se decidió es como perder ese recurso que tenemos disponible, o no aprovecharlo este momento y para el próximo presupuesto 2015 también ver los fondos para seguir en esta situación legal para igualmente hacer la adquisición, ¿no? Una vez que se cumplan todos los requisitos legales.
Ahora, el no contar con todo el espacio como para la planificación que le mencionaba hace un rato, de que se presentó la administración anterior, ¿eso no influye también a lo mejor en que el ministerio diga no cuentan todavía con el terreno suficiente como para poder poner en marcha si es que se pusiera ese proyecto por parte del ministerio? Claro, por eso es lo que justamente le indico, es que no es que está descartada la expropiación. Más bien, este año, sabemos, usted sabe que muchas veces los diferentes procesos legales y todo eso, los replanteos, significan un espacio de tiempo notable, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a perder 6 meses si podemos más bien brindarles servicios de calidad, brindarles ya una serie de estructuras para que vean el trabajo que estamos haciendo para favorecer a la población? Entonces, posteriormente, pues, como usted conoce, hay un acercamiento bastante grande con el ministerio, con el ingeniero Enderica, que ha estado por acá y todo eso, pues, exalumno mío, por cierto, de la universidad. Entonces, todo eso permite, pues, que exista ya un vínculo que nos va a garantizar el hecho de que una vez que podamos realizar las expropiaciones debidas, en la debida forma y en las condiciones en las que los grandes ganadores sea el pueblo. Estos 130 mil dólares que estamos hablando, ¿alcanza para la cubierta, la cancha y los estudios? Sí, en los valores estimados se han determinado los valores que corresponderían a cada una de estas obras. ¿Y quienes asistieron a la socialización la otra semana estuvieron de acuerdo con esto? Sí, cómo no. Con el cambio están las actas ahí, vuelvo y repito. Nosotros también, incluso por la ley de transparencia, tenemos que respaldar todas las decisiones que se van tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, respaldaron, les gustó mucho la participación, la apertura que les estamos dando, lo que se les explicó, la participación de los técnicos de nuestro GAD, así mismo como del señor vicealcalde, el señor alcalde, los señores concejales, ¿no? Como usted ve, estamos formando un grupo multidisciplinario en función de las necesidades básicas insatisfechas de la población. Ahora, en otro tema, ingeniero, y que también era el otro punto que habíamos he mencionado para tratar con usted, es el presupuesto participativo para que se están llevando adelante. ¿Cómo está esta actividad desarrollándose? ¿Cómo no? En función de esto, lo que nosotros hemos realizado, previamente, las semanas pasadas, se convocó a los presidentes promejoras, tanto de la parroquia de la Asunción, de la parroquia de San Gerardo y de las parroquias periféricas, para primeramente indicarles cuánto era la correspondencia del presupuesto participativo, que ha habido un ligero incremento, pero que obviamente va a favorecer a la comunidad cuando se planteen bien. Y como le había expresado al inicio, toda esta planificación está encaminada hacia el cumplimiento de un objetivo. En función del presupuesto participativo, si hablamos del Plan Nacional del Buen Vivir, tácitamente la COTAD o el COTAD nos explica que las competencias del municipio básicamente son tres, en las que debemos enfocarnos para disminuir los niveles, pues, de necesidades básicas insatisfechas, que es alcantarillado, agua potable y saneamiento ambiental. Sin decir con esto que no se puedan ejecutar otro tipo de obras, ¿no? Si vemos que el cantón cuenta con una buena red de alcantarillado, cuenta con agua potable, y aquí nosotros queremos generar también conciencia con nuestros programas y a los estimados televidentes, también es caso recomendar, ¿no?, que en muchas de las comunidades, por ejemplo, tienen agua entubada, pero no es agua potable, pues. Entonces no hay los análisis necesarios como para garantizar el hecho de que la salud también va de la mano, pues, con un excelente agua, ¿no? Tenemos las fuentes, pero las fuentes también hay que protegerlas. Entonces hemos iniciado esa campaña primeramente, analizando cada realidad y conversando de las realidades que tiene cada comunidad. Para direccionar, no se trata únicamente de decir, aquí está el dinero, hagan lo que quieran, sino qué es lo que favorece a la mayor parte de la población. Ahora, de lo que usted menciona, ingeniero, de lo que conocemos, las comunidades suelen solicitar canchas, así es, casa comunal, uh-huh, que es por lo general, y arreglo de carreteras, uh-huh, si es que solicitan eso, y son, en cambio, lo que usted nos decía, está que a través del COTAD y las competencias de la municipalidad sería preferentes, ¿no? Alcantarillado, agua potable y saneamiento ambiental. Así es. ¿Cómo hacerlo esto?
a veces el recurso no es tan alto como para cumplir estos objetivos. Bueno, no se ha analizado previamente, ¿no? Antes de socializar, de orientar a las personas, a las comunidades, obviamente, y esa es la función de planificación con la alcaldía, con los señores concejales y el resto de departamentos. Vean, mis queridos amigos, no se trata de que aquí hay una estrella o que brille una estrella, ¿no? Porque a la final terminan estrellados, se trata de trabajo en equipo. Y eso es lo que nuestros líderes, el señor alcalde, el señor vicealcalde, los concejales, más bien nos están inculcando. Y por eso yo tengo mucho ánimo de trabajar y todo el equipo que hacemos, los técnicos y las personas que estamos acá, de encontrar la mejor forma y analizar previamente en dónde nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Y en función de esto, de esta situación, es lo que se les explica primeramente. No únicamente se dice cuál es el valor, sino se les explica qué necesita cada comunidad. Ya tenemos nuestro compañero sociólogo, nuestro compañero Pablo, que está muchos años, alrededor de 15 años, acá en el medio. Entonces, él los conoce, pues, ¿no? Y le conocen, sabe exactamente de qué necesidad adolecen. Entonces, eso nos permite a nosotros tener ya una posición para, como le indicaba este momento, decirles, sí, tienen agua, es clarita el agua, pero no está hecho un análisis. Tiene de pronto exceso de hierro, entonces no es únicamente el hecho de poner cloro, más bien lo que estamos haciendo es perjudicando a la salud, al disque, potabilizarle, ¿no? Debe tener una planta de tratamiento, debe ser analizada, hacer análisis continuos para garantizar justamente la calidad del agua, que no es un derecho, mis estimados amigos, únicamente de los moradores de acá del Girón, es un derecho y una... Y recuerden que hoy se impulsa mucho como objetivos del milenio la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces no podemos tener una situación aparte de lo que está pasando en el mundo. Si estamos globalizados, debemos garantizar. Aquí somos una ciudad de migrantes. Entonces vamos al extranjero, vamos a los Estados Unidos, a Europa. Vean cómo muchas veces el agua es más caro que una botella de vino, una botella de cerveza. Ahora, de lo que ya tienen recorrido en cuanto a este presupuesto, a las actividades... ¿Cuál es el criterio de las personas? ¿Ustedes están haciendo sus socializaciones en las propias comunidades? Sí, cómo no. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué les parece esta propuesta que las están planteando? En primera instancia se decidió reunirnos, como le había indicado, con los presidentes de Promejoras para previamente conversar con ellos, socializar, saber sus criterios. Y en función de esto, una vez conversado, en todo caso, que existe una comunicación abierta, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, pero en todo caso, con los estudios técnicos, con el sustento ya de diferentes datos que el INE, el CICE, etcétera, que se maneja un excelente sistema de información, ya nos permite enfocarnos y demostrar que no lo estamos diciendo por antojo o porque se nos ocurrió este momento, sino porque las cifras estadísticas están ahí, son claras y son abiertas para todo el público, ¿no? En las diferentes páginas que lo he nombrado. Entonces, en función de eso, la primera etapa fue conversar con los presidentes Promejoras, socializar, conversar, retroalimentar y posteriormente con ellos mismos, en cada una, en tanto en San Gerardo, en la Asunción y acá en la reunión que hicimos en la sala de sesiones, se decidió poner fecha y horario con cada comunidad, lo que antes, tengo entendido, no se hacía. Entonces, este momento, sin querer exagerar, pues estamos trabajando un poquito 24/7, ¿no? Entonces, nos ha tocado también sábados, domingos, irles a visitar, porque se pueden reunir. Entonces, nosotros lo que queremos es que todos participen, pues, y que no un grupito de personas decida lo que se debe hacer con el dinero de todos. Entonces, esto nos está funcionando correctamente, y desde ahí ya estamos generando una posición de confianza. ¿Hasta cuándo tienen previsto que concluyan de visitar? ¿Cuántas? ¿54 comunidades? Así es, como usted puede observar, 54 comunidades y 13 barrios. No les hemos dejado a un lado, porque las propuestas para trabajar de planificación en lo que son obras del impacto cantonal para el próximo año, 2015, se comienzan a trabajar ahora. Entonces, no es algo que tampoco queremos hacer propuestas sin un objetivo que las personas estén de acuerdo. Entonces, estamos sacando, levantando informes técnicos, preguntando a los pobladores cuáles son sus necesidades básicas, orientando a sí mismo en agua potable, alcantarillado, en donde podamos saber que son nuestras competencias. Si bien podemos hacer, bien lo expresó usted, otro tipo de construcciones, de estructuras, pero previamente se tiene que firmar convenios de concurrencia.
Entonces, si hablamos de vialidad en las zonas periféricas, rurales, estamos hablando de que tenemos que firmar este convenio pues, con la prefectura, ¿no? Y de esta forma poder tener las competencias para tener libre acceso y realizar las mejoras que están requiriendo. Entonces, en función de esto, se ha preparado, como se puede observar aquí, toda la planificación de los días en los cuales vamos a ir visitando y las horas, ¿sí? Entonces, aquí no hay problema de lo que muchas veces adolecía, ¿no? Estamos queriendo aprender también sin querer descubrir el agua tibia, de pronto de situaciones que han incomodado, ¿no? Entonces, en esta ocasión decimos, pongan ustedes el horario. Y usted puede ver sábados, domingos, a partir de las 7 de la noche, no tenemos problema. Si nos ha dado la confianza el señor alcalde y nos da el ejemplo, como señor vicealcalde, nos ha estado acompañando, que es algo muy grato. Nosotros tenemos que ser recíprocos con esa confianza. Entonces, igualmente estamos trabajando al mismo ritmo. Bien, queremos agradecer sus palabras finales, ingeniero, y me disculpo con el doctor coronel, a quien se me fue, no le di el espacio para una despedida. Claro. Motivar a los amigos televidentes a que participen, a que tengamos en consideración que existe hoy en día un municipio de puertas abiertas, en donde la confianza, el respeto, están ahí desde la persona del compañero que se encuentra barriendo, los directivos, los técnicos, todos estamos en un afán por cambiar ciertas circunstancias que han sonado mucho, ¿no? Que ha generado que muchas veces exista un divorcio o un espacio entre la comunidad y el gobierno autónomo, ¿no? Descentralizado. Entonces, más bien, el esperarles, el que sepan que Patricio Abad, el ingeniero Guillén, la ingeniera Fares y todos los que hacemos el equipo de trabajo del señor alcalde de esta administración, estamos con todo el ímpetu de trabajar con ustedes y para ustedes. Gracias al ingeniero Patricio Abad, director de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Regresamos nosotros con más informaciones luego de un instante.